Televisa presenta Caras y Gestos. Caras, gestos, alegría, emoción. Esto es Caras y Gestos. Con ustedes, la agradable presencia de Dalila Fernández y sus invitados. Muy buenas noches y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este Caras y Gestos. No dejen de verlo, todas las semanas tenemos sorpresas. El próximo martes tenemos Eduardo Alcaraz, Amparito Rosalina, va a ser un programa, pero el de hoy no se queda atrás y les voy a presentar a mis invitados, no sin antes agradecer la presencia en el estudio, licenciado Ludovico Galván. Hola, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros, interventor de la Secretaría de Gobernación. Un aplauso. Y continuamos con las instituciones voluntarias de los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal, que el martes pasado ganaron 12.200 pesos. Y la Asociación Mexicana Pro Niño Retardado hace que nada más ganó 2.800 pesos el martes, así que se tienen que poner muy vivos, por favor. Y están representadas las voluntarias por Chachita, quien agradezco infinitamente su presencia en este programa. Lucero Reynoso, Héctor Garzán y la señorita Gloria Orantes. El equipo contrincante, la Asociación Mexicana Pro Niño Retardado, están representados por Maribel Fernández, Julio Aguilar, Hugo Macías y Leonardo Kurchenko, que se tiene que dedicar a escribir con ese apellido, muchachos, vamos a tener mucho éxito. Vamos a empezar con Chachita, si son tan amables. Y quiero que me cuentes cómo va tu obra de teatro. Muy bien. ¿En dónde están ahorita? En el Teatro Arlequín. ¿Cuántas? Es como... una obra que se llama... ¿cómo se llama? Ajá. Espíritu Travieso. Una obra de Noel Coward, muy simpática, muy graciosa, es para todo público. Esto es importante porque yo siempre me preocupo de trabajar en espectáculos que puedan ser familiares, entonces se divierten tanto grandes como chicos. Pues vamos a ir a verte y yo espero que me mandes un boletito, por favor, para ir a la Arlequina, ¿no?, a ver al Espíritu Travieso con Chachita. Del 1 al 8, mi reina, ¿cuál te gusta? El 3, es mi número de la buena suerte. Número 3. A partir de tu timbre, corren 60 segundos. Ahí en medio, si eres tan amable, adelante de la cosa roja porque se calienta mucho y te puedes quemar los pies. Tú me dices cuando estés lista. ¿Cuántas palabras? Cuatro palabras. Él. El corredor. No, el caballo. El tren. El tren. Ferrocarril. El ferrocarril. El expreso veloz. El expreso. El expreso. Por. No, el expreso de oriente. El expreso veloz. Sí. El expreso. Calor, mucho calor. Ventana. El expreso. Es ventana. Aire acondicionado. Ventana. No. Hace calor. Hueco. Sol. Sol. El expreso. El expreso de la noche. No. El expreso de la tarde. Sol. Sol. Sol que va cayendo. Se mete. El sol que se va metiendo. La luna. El expreso de la luna. El expreso por la luna. El expreso de medianoche. Excelente, el expreso de medianoche, cuando ya casi se les había acabado el tiempo, les da 100 pesos. Y vamos a llamar al doctor Hugo Macías, el doctor Hugo Macías, que resultó hermano de una amiga muy querida que está en Japón. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál te gusta del 1 al 8 sin el 3? El 1. El número 1, por favor, y tiene 60 segundos a partir del timbre. Calles. ¿Listo? ¿Cuántas palabras? Cuatro. Artículo. Casa, luna, cielo, alien. Trampa. Alien. Pero díganme todo el resto del título. El octavo pasajero. Efectivamente, son 12 puntos, 1.200 pesos que se lleva la Asociación Mexicana Pro Niño Retardado. Y se empieza a calentar este programa cuando llamamos a Lucero Reynoso, por favor. Y Lucero, qué bueno que vienes otra vez. ¿Cómo está el marido? Muy bien. Es esposa del caballo, tan bonita ella y el caballo tan horroroso. Ay, oiga. No, es una broma y un cariño para él. El 5. El 5, por favor. ¿Lista? ¿Cuántas palabras? Una palabra. ¿Una palabra? ¿Vuela? ¡Meteoro! ¡Meteoro! Y tenían 14
puntos, 1,400 pesos, ya que fue adivinada en los primeros 8 segundos, 1,400 pesos para las voluntarias de los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal. Y Julio Aguilar, por primera vez tenemos un deportista, ¿y qué deportista? Nada menos que el portero de Cruz Azul. De veras que qué guapos muchachos los deportistas. Hagan deporte, niños, hagan deporte. A ver, ¿cuál le gusta a don Julio? Cuatro. Vamos a ver si te gusta más actuar, ¿no? Necesitamos galanes así. Pero galanes de veras. Galanes de veras. El número 4. ¿Listo? Cuatro palabras. Artículo. ¿La segunda? La segunda, la primera. Abrazar. Dos. Castillos de hielo. Se andan peleando. Oye, el primero es artículo. Sí. Dame tus ojos para que no te estorbe. El, la, los, las. El. El. La. El. El. Las. Los. 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 Los amantes. Los amantes. ¿De Verona? No, hombre. Esa no. ¿No? Los amantes. Los amantes reman. ¿De Venecia? No. Efectivamente, los amantes de Venecia. Les da 600 pesos. Y tenemos a las chiquillas encantadas echando una porra mientras damos unos mensajes para regresar con más películas para usted. Café 100% puro. El compromiso es café legal. Elige el complemento de mi traje inglés. Sí, don Ricardo. Corbata de seda, camisa de corte francés y calcetines Canon. Suaves, de ajuste perfecto. Vienen en distintos tonos de cada color para armonizar perfectamente con todo lo mejor. ¿Aprueba la selección? Ya sabes lo que quiero. ¿Le traigo su toalla? Calcetines Canon. Para los que tienen lo mejor. Haría cualquier cosa para combinar el sabor del queso y chiles jalapeños. Hasta un acto de magia. Sofía. Nada de magia. Ya hay nuevos Doritos Nachos. La tostadita rica y crujiente que combina el queso y chiles jalapeños. Para un buen... Queso y chiles jalapeños. Nuevos Doritos Nachos. Buenos días, papi. Buenos días, papi. Ahora los buenos días se empieza a escuchar. Ponle dos cucharadas, agua, y papi disfrutará de un riquísimo sabor de naranja. ¡Ah, qué rico! Desde hoy, denme mis buenos días con Tang. Ahora los buenos días se empiezan con Tang. En frasco o en sobre. Pues llegamos a esta parte del programa muy parejitos. Voluntarias de los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal tienen 1,500 pesos y Asociación Mexicana Pro Niño Retardado tienen 1,800, van muy cerca. Y toca el turno a la señorita Orantes, por favor, si nos quiere explicar a qué se dedica ahí como voluntaria de los servicios médicos. Pues nada más ayudar a los niños, hacerles pues su estancia un poquito más feliz, darles dulces, llevarlos al cuarto de televisión. Muy bonito trabajo. Le deseo mucha suerte y hágame el favor de escoger. El 7, por favor. Si quiere dejar su sobre aquí para que no le estorbe. ¿Cuántas palabras? Dos palabras. Él, la, los. Él. Los. 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 Los boxeadores. Los gladiadores. Los guerreros. Efectivamente, los guerreros. Les dan 14 puntos, 1,400 pesos. Muy buenos 1,400 pesos para las voluntarias del Departamento del Distrito Federal. Y vamos ahora a llamar al joven Leonardo Kurchenko. Pues sí tiene que escribir con ese apellido tan bonito. ¿Usted qué hace ahí en la asociación?
Trabajamos con niños de retardo profundo, enseñándoles tratándolos de sacar adelante. ¿Usted trabaja en eso? Le dedico un tiempo. ¿Qué edad tiene usted? 18 años. A ver, muchachitos, ustedes que están ahí viéndonos, hagan algo así de bonito, como este joven Kurchenko, a quien felicito de verdad con mucho cariño. Y tenga mucha suerte. ¿Cuál le gusta? El 8. Le tocó una bien nueva. ¿Sí? Y no se vale abrir la boca. Sale. Concord, aeropuerto 1980. Efectivamente, y todavía no transcurrían 4 segundos, así que se llevan 1,500 pesos. Y viene ahora Héctor Garzán, quien también participa en El Espíritu Travieso. También estás en el teatro, ¿verdad? Héctor, qué bueno que pudiste venir y darte un tiempito. ¿Cuál te gusta? El 6 le gustó. Vas bien, equipo, vas bien. A ver, la porra, por favor. Bim bomba. Sí, que te burla la bim bomba. A la bio. A la bim. 5 palabras. 5 palabras. El artículo, la primer artículo. Puerta. 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 Puerta que se cierra. Afuera. Adentro. Ventana. Puerta. La puerta. Entrar. Salir. La puerta cerrada. La segunda. La cuarta. Puerta. ¿Puerta? Que se abre. Queda del otro lado. Tú estás del otro lado. Tú estás adentro. ¿Más allá? Afuera. Adentro. Échate otra palabra. Cierra. Porque sí. Sí. Dice, ya nos separamos. Ventana. No entiendo nada. Un paso allá. Un paso al más allá. Yo. Puerta. Puerta. ¿La primera palabra es puerta? Puerta. No, no. Traspasar, cruzar, entrar, salir. ¿Qué más nos falta decir? Irse, venir, llegar. Es que fue muy difícil. Es alguien detrás de la puerta. De cualquier manera, tienes 100 pesos. Vas a tu lugar y va a tocar el turno a Maribel Fernández, que también está en El Espíritu Travieso. Todos están en El Espíritu Travieso. Qué bueno que estuvieron un tempito y que vinieron para acá. Es el sobre número 2, muñeca. Ya no te toca escoger. Okay. Muchísima suerte. Gracias. ¿Sí? Maribel. Corre tu tiempo. ¿Cuántas palabras? 5. Artículo. El primero. El. El diablo. El demonio. La tercera palabra. La tercera palabra. El. Artículo. Artículo. El. La. 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 Ah. La duquesa. ¿Quién sabe qué es la duquesa? El qué y la duquesa. El qué y la duquesa. El zorro y la duquesa. El zorro. Asociación Mexicana para Niño Retardado. Vamos a un mensaje para regresar a las listas de palabras. Minuto a minuto. Hora tras hora. Durante todo el día. Los suaves pañuelos Kleenex son clindispensables. Pañuelos Kleenex, qué buena costumbre. ¿Y eso? Lentes de oscuridad, porque sus amigas quedarán ciegas. ¿Ciegas? De la deslumbradota. Sin Ariel, yo sí tengo lavadora de las que hacen chaca-chaca. Chaca-chaca, tiene ropa sucia y manchada. Mis ojos me engañan, algo le falla. Le falla su detergente, su lavadora es magnífica. Le falta el chaca-chaca de Ariel, que limpia mejor y además desmancha. Adentro camisa mugrosa y manchada de mango. Agregamos a Ariel y ya hay chaca-chaca. Desde el remojo, la acción biológica de Ariel saca mugre grasosa y manchas de mango, demostrando que limpia mejor y además desmancha. ¿Terminando? ¡Limpísima! ¡Desmanchada! ¿Sí? ¡Ni verla! ¡Venga, Ariel! Los principales fabricantes recomiendan Ariel. ¿Saben qué? No hay chaca-chaca sin Ariel. ¿Gusta fritos? ¿Fritos? ¡Pruébelos! ¡Fritos! Son tiritas de maíz. Doraditos. Con chile. ¡Deliciosos! Fritos de Sabritas.
te van a fascinar. Son ricos, picositos, doraditos y con sal. Fritos de Sabritas, al probarlos ya verás que tienen el sabor de nunca acabar. Los servicios médicos del departamento tienen 3,000 pesos contra 4,200 que ya lleva la Asociación Mexicana Pro Niños Retardados y se empiezan a recuperar ya que el martes pasado, como les dije, ganaron las voluntarias. Hoy a ver si gana la Asociación Mexicana. Hay listas de palabras, 4 listas, 15 palabras en cada lista, 100 pesos por cada palabra adivinada. Y va a pasar Chachita, por favor. El 2, por favor. Cuando tú quieras. Mesero. Mesero. Martillo. Martillo. Clavo. Clavo. Martillano. Carpintero. Carpintero. Pintor. 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 Ventanas, no. Lengua. Lengua. Campanita. 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 O campanita. Destapar. Destapador. Destapador. No, no, corcholata. No, no, no. Corcho. Saca corcho. Corcho, corcho. 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 El 8 no entiendo. Pulsera. Oro. Clava, oro. Paleta. Helado. Paleta, helado. Helado. Anillo. 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 Argolla. 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 Botón. Bufanda. Corbata. 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 Pisa, corbata. Ay, 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 ay. Fistol. Fistol. Reloj. 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 Hora. Alarma. Coche, nave. Va bien. Lancha de motor. Lancha. Mar. Casa. Era velero. Y fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras, 1,000 pesos que ha conseguido Chachita para su equipo. Muy bien. Plata, mi vida, plata. El equipo número 2 tiene a su representante, que es Hugo Macías, por favor. Hugo, del 1 al 4 sin el 2. El 1, por favor. Cuando suene tu timbre, corre tu tiempo. ¿Listo? Disco. Ah, el micrófono. Tocadisco. Grabadora. Libro. Atril. Libreta. Biblia. Libreto. Libreta. Biblia. Pásate. Sáltatela, sáltatela. Manzana. Máquina de escribir. Piano. Dado. Pelota. No. Sáltate. Sáltatela, sáltate. Cartas. Entrenar. Freno, freno. Sí, sí. Paleta. El chicle. 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 Cajón. Cajón. Computadora. Sáltatela. Frío. Miedo. Miedo. Campana. Máquina de escribir. Casa. Ventana. Cuadro. Cuadro. Se nos acabó el tiempo y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras, 1,100 pesos que ha conseguido Hugo. Y oigan a las chiquillas de la Asociación Mexicana para Niños Retardados. Viene Lucero Reynoso, por favor. ¿Y tienes la 3 o la 4? La 4. ¿Lista? Puedes hacer ruido, ¿eh? Carta. Cartero. Cartero. Encendedor. Encendedor. Cuaruna. Sol. Sol. Ave. Marea. Ave. Ave. ¿Es un pájaro? Avión. Aviota. Avión. Volar. Vuela. Vuela. Moto. Motociclista. Moto. Moto. Sí, moto. Ya dijo. Sombrero. Pelo. Cabeza. Regadera. ¿Qué? Aguja. Aguja. Hilo. Hilo. Sáltatela, sáltatela. Corbata. Corbata. Tornillo. Llave. Helado. Acomodar. Pegar. Juntar. Cargar. Jorobado. Jorobado. Joroba. Bulto. ¿Costal o qué? Dormir. Soñar. Soñar. Sueño. Descansar. ¿O qué? El sueño fue la última palabra. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras, 900 pesos que se van al departamento con las voluntarias. Y viene por último Maribel Fernández con...
con la lista número 3. Maribel, mucha suerte. ¿Estás lista? Soldado. Gendarme. Sentado. Sentado, taburete, silla, banquito. Todo eso. Micrófono. Bandera. Encendedor. Vela. Vela. Puro. Cigarro. Puro. Pipa. Encendedor. Pájaro. Ave. Alas. Bicicleta. Pluma. Gorro. Antena. Antena. Cámara. Cámara. Coser. Coser. Tapar. Martillar. Clavar. 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 Martillo. Cortar. Corta hoja. Corta. Separa hoja. Lista. Lista. Pistola. Cuchillo. Funda. Funda. Pagar. Pagar. Dinero. Se acabó el tiempo y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1,100 pesos más para la Asociación Mexicana Pro Niño Retardado. Vamos a unos mensajes y regresamos al final de este programa. Romántico. Me? I like motorcycle. Except that I crashed it up last month and now they want to fix it. 2,500 pesos. They must be crazy. They must think I own the place. When was the last time this car was waxed? Oh, that must have been, yeah, it was yesterday. The foreman of the ranch asked me to wash it and wax it for him. He said that the patron was going to drive it up to San Diego. But I thought the workers, they were let off early yesterday. What time was that? It must have been around 12. What are you asking me all these questions for? Oh, I'm a policeman, always ask questions. Thank you very much. Yeah. Wait a minute. Un momento, por favor. Comandante Sanchez, may I see the body? Go ahead. Muchachos, no cierren, por favor. Gracias. I didn't expect that. It's not a pretty sight, Lieutenant. But as you say, you have seen many bodies. You don't realize what a bull can do. Gracias. Cierren, pueden irse. The doctor says that the wound inside his thigh must have been the fatal one. It severed the femoral artery. Well, that would kill a man pretty quick, wouldn't it? Oh, yes. That's the one a bullfighter fears the most. Is that the one? Yes, marinero. I don't know how you fight those things to make a living. It's more than a living, Lieutenant. It's a way of life. I'll tell you the truth. I don't think I would enjoy watching a man kill an animal like that, as big and as mean as he is. Perhaps you do enjoy the spectacle of two men in the prize ring beating each other senseless, or murdering an innocent deer with a rifle, or catching a fish with another one which is still alive. Our culture is different than yours, Lieutenant. Sargento. No better or worse, perhaps, but different. Excuse me. Dígale al Sargento Pérez que llévese la muleta y el estoque y se lo dona al Sargento en caso de que haya alguna reclamación de parte de los parientes. Sí, mi comandante. También dígale al Sargento que la cita que tengo a las 4 de la tarde, sí. Si llego un poco tarde, que me esperen de todas maneras, ¿eh? En caso de que... Se levantó el... Unos 10 o 15 minutos en caso. This doesn't look like it's been used. I mean, it should be ripped or something. Not if Marinero got him quickly. A ver, permítame. He,
would start with this. To test the bull's tendencies. And then he would cut him short to break him down. Then, You see, Lieutenant, a few little passes like those leave no tears or crease marks on the mulet, as you can see. Here, sir. Perfect. See, you're a thorough man, Lieutenant, but the bull did kill like him. Yes, I can see that. But it's important to be thorough. Especially when a man dies alone. Excuse me, I want to go look at the bull. Mr. Rangel himself would have to open the gate, wouldn't he? Obviously. Well, when he opened the gate, the bull would charge out, wouldn't he? Then Rangel closed the gate and challenged the bull. But after he closed the gate, he would be standing right over here, wouldn't he? Wouldn't the bull then turn around and attack him? As soon as he moved, yes. But the body was found over at the other side of the ring. Lieutenant Palumbo, a bull that weighs 2,000 pounds is capable of...